Bueno, lagunen guztioi eta mila esker hemen izateagatik. Osteguneko politika orokorreko eztabaidan herritarrek ikusi ahal izango dute gure herriari aurkezten zaizkion erronka izugarrien aurrean horri aurre egiteko modu eta eredu ezberdinak daudela. Naiz eta batzuk sinetsiarazi nahi izan aurrez aurre duguna egoera zail bat, egoera iragankor bat, ekaitz bat, pasako den ekaitz bat dela, herri honetan hainbat urtetan implementatutako politiken ondorioa dela uste duguk. Eta zentzu horretan ikusten dugu, egoerak gaindituta dagoen lehendakari bat eta egoerak gaindituta dagoen gobernua. Orain arteko politikak egiten jarraituz eta elite politiko eta ekonomikoak proposatzen dituzten politikak jarraitzera mugatzen direna eta Euskal Herritarrei irtenbide eraginkor eta errealak aurkezteko gai ez direna. Egoera honen aurrean beti esan izan dugut, kurso bukaeran esan nuen, lehendakariari ere mila aldiz esan diot, uste dut unean uneari erantzuteko neurriak behar direla, epelaburreko neurriak behar direla, baina behin eta berriro aipatu izan dugu gehienon mesederako egiturazko neurriak antolatzeko gai ez baldin bagara aurreko krisietan gertatu zaigun gauza bera gertatuko zaigula, betikoek irabaziko dutela eta gehienek oinarrizko eskubideak galtzen jarraituko dutela eta gainera esango nuke krisi honetan gehienek hori gero eta gehiago zabaltzen ari dela. Beraz ez du balio esatea atzean inorez usteko paperak dana aguantatzen duelako, bizik eta hartu behar dira benetan neurri eraginkorrak hori gertatu ez egin. Egiturazko neurriak esan bezala, eta egiturazko neurriak direla esaten dugunean, esan nahi dugu oinarrizko eta funtsezko gaiei buruz ari garela. Nola, krisi energetikoa eta klimatikoaz, krisi demografikoaz, elikagaien krisiaz, zaintzaz, osakidetza bezalako zerbitzu publikoez, zerbitzu publiko horiek mantentzeaz ez indartzeaz ari garela, etxe bizitza politikaz, alokairuez, aberastasunaren banaketaz eta zerga politikaz besteak beste. Krisi energetikoan gehiago sakontzea komenigarria dela uste dut, energiaren afera, energiaren krisia gure bizitzaien erdigunera etorri da eta, batetik energia eta klima larrialdia uda honetan guztiok pairatu dugulako gure azaletan eta biak lotuta daudelako. Bestetik, energiaren garestitzeak herritarrak zein enpresak itotzen ari delako, eta zentzu honetan energia aurreztu behar da, baliabide fosilen amaierako plangintza sendo bat egin behar da, berriztagarriak edatu behar dira eta herritarrek eta enpresek energia kopuru minimo bat arrazoizko prezioetan eskuratu behar dute. Ikasturte politiko honetan transizio energetikoaren eta klima aldaketaren lege garrantzitsua eztabaidatu behar dugu, baina ez da hori bakarrik. Transizio energetiko justu bat aurrera eramateko eta herri honek behar dituen itun eta akordio zabalak bilatzeko ordua iritsi dela uste dugu. Orain arteko ibilbideak egoera zaurgarrian utzi gaitu, menpekotasun energetiko handia dugu, baliabide fosilen kontsumoa oso altua da hemen eta berriztagarrien edapena eskasa, eta hori datuek diote. Bultzada berri bat behar dugu, transizio energetikoa herritarren mesedetara diseinatuz, eskema berritzaileak esploratuz eta kontsumitzaile zaurgarriak babestuz. Guztia ulortzeko hiru zutabe behar ditugu. Arnaz luzeko estrategia energetiko bat, albaldin bada partekatua, energiaren kontrola esku gutxietatik, oligopolioetatik atera eta jendarte osora zabaltzea, eta berriztagarriak edatzeko babes soziala lantzea. Eta uste dugu, arlo hau ere oso garrantzitsua dela. Hemen ere paperak gauza asko eusten dituela, baina honetan ere oso garrantzitsua dela babes soziala lantzea. Oinarri horiekin transizio justu bat bilatzera goaz, eta gure ekimenak zentzu honetan etorriko dira. Aipatu dizuedan hori guztia, gu amaitzen ari garen eta datozen egunetan jakinarazten joango garen Euskal Gizarteari aurkeztuko diogun ongizate hitzarmena deitzen duguna da.
Euskal gizarteak inoiz baino gehiago behar dituelako ziurtasunak, segurtasuna eta lasaitasuna emango dioten politika publikoak behar dituelako. Eta bere oinarrizko eskubideak ziurtatuta eta babestuta edukiko dituela jakin behar duelako. Eta egoera horri nola aurre egin? Ba, egoera horri uste dugu ezin zaiola aurre egin ikuspegi alderdikoi eta pertsonaletik. Herri honek lehen ere erakutsi du egoera zailetan indarrak hartuta aurre egiteko gai dela. Elkarrekin lan eginez eta bakoitzak bere onena jarriz. Herri honen eta Euskal Herritarren gaitasun guztiak modu kooperatiboan eta demokratikoan balioesteko aprobetxatu behar dira aliantzak. Eta aliantza indartsuak egin behar ditugu. Eta aliantza indartsuak ehuntzeko unea da. Euskal Herria Bildu izango da, herri honek behar dituen estatu itun hoiek errealitate bihurtzeko bermea. Horretan arituko garelako buru belarri. Aurkezten diren aukera leio guztiak baliatuko ditugu gehiengoaren interesak babestuko dituzten estatu itunak egiteko. Eta behar diren estatu itun guztiak bultzatuko ditugu herri hau egoera hobe eta esperantzako batera eramateko. Jakin badakigu ze errealitateri aurre egin behar diogun. Eta ez dugula behar adinako erramienta zuaberan horik egoera horri modu eraginkorrean aurre egiteko. Zubairaindartasun gehiago izateak eskubide gehiago esan nahi du gure ikuspuntutik, behar dugun guztia guk hemen erabakitzea. Zubairaindartasun gehiago behar dugu guk hemen erabaki guztiak hartzeko eta guk hemen dauzkagun erronka guztiei erantzun alizateko. Eta Urkullu lehendakariaren eta bere gobernuaren ezintasunaren aurrean Euskal Herria Bildu da herri honek behar dituen estatu itunak ehunduko direla bermatuko duena, orain baino lehenago erakutsi dugun bezala. Eta oligopolioen eta bankuen eta energia enpresa hundien interesen defentsa sutsuaren aurrean Euskal Herria Bilduk gehiengoaren interesen alde lan egingo du. Eta oinarrizko zerbitzuak ahultzen ari diren honetan zerbitzu publikoak indartzea proposatuko dugu, nahi ez badugu zerbitzu publiko horiek goitik bera jaustea. Eta politika fiskalarekin erakusten duten inmobilismoaren aurrean eta urteak dira herri honetan sortutako aberastasunaren banaketa justu eta demokratikoa proposatzen dugu. Eta etxipenaren aurrean Euskal Herritarrei segurtasuna eta itxaropena emango dieten proposamen eraldatzaileak mahai gainean jarriko ditu Euskal Herria Bilduk eta herritarrei eskatuko die gainera izan daitezela eraldaketa honen protagonista eta izan daitezela aldaketa honen partaide. Como decía en euskera en el debate de política general del jueves, la ciudadanía va a poder confirmar los enormes retos que se le presentan al país o a esta parte del país y las diferentes formas de afrontarlos. Pese a que hay quien nos quiere hacer creer que la difícil situación a la que tenemos que hacer frente es una tormenta pasajera más o menos intensa, nosotros creemos que es consecuencia de las erróneas políticas que durante décadas se han implementado en este país. Y vemos a un lehendakari y a un gobierno superado por las circunstancias que se limita a hacer seguidismo de las políticas que ha hecho hasta ahora mismo y a hacer seguidismo de las políticas que proponen las élites políticas y económicas e incapaz de presentar a la ciudadanía vasca soluciones efectivas, reales y que vayan a cambiar de raíz la situación a la que asistimos. Ante esta situación, como he repetido una y otra vez, hacen falta medidas coyunturales. Lo hemos dicho y lo hemos propuesto en todas las instituciones y hemos acordado esas medidas coyunturales para hacer frente a las urgencias del momento. Pero si no somos capaces de articular medidas estructurales en beneficio de la mayoría, nos va a ocurrir lo mismo que en crisis precedentes. Los de siempre saldrán ganando y la mayoría seguirá perdiendo. Yo creo que además en esta crisis la mayoría se está ampliando y seguirán perdiendo derechos fundamentales. Y el papel lo aguanta todo y en el papel podemos decir que haremos políticas para que nadie quede atrás, pero si efectivamente no hacemos políticas que cambien estructuralmente la actual situación, esa frase quedará únicamente en el papel. Cuando hablamos de que hacen falta medidas estructurales, estamos hablando de cuestiones tan básicas y tan fundamentales como la crisis económica y la climática, la crisis demográfica, la crisis alimentaria, los cuidados, el fortalecimiento de los servicios públicos,
Por ejemplo, Osakidetza, la vivienda, los alquileres, el reparto de la riqueza, la política fiscal, temas que una y otra vez hemos traído a este Parlamento, temas que una y otra vez hemos llevado a las negociaciones presupuestarias y que no han podido avanzar más allá de la propuesta de Euskal Herria Bildu. Me van a permitir que profundice un poco más en la crisis energética en la que estamos sumidas, la crisis de la energía ha venido al centro de nuestras vidas, por un lado porque la emergencia climática, energética y climática que todos hemos empezado a sufrir este verano están totalmente unidas, pero por otro lado porque el encarecimiento de la energía está ahogando tanto a empresas como a ciudadanos. Hay que ahorrar energía, hay que hacer una planificación sólida para el final de los recursos fósiles, expandir las renovables y que la ciudadanía y las empresas adquieran una cantidad mínima de energía a precios asequibles. No puede ser que algunos tengan beneficios obscenos y la gente, la ciudadanía, no pueda adquirir una cantidad mínima de energía a precios asequibles. En este curso político tenemos que debatir la importante Ley de Transición Energética y Cambio Climático, pero no solo eso. Para llevar a cabo una transición energética justa, ha llegado la hora de buscar los amplios pactos o acuerdos que necesita este país. El recorrido hasta ahora nos ha dejado en una situación vulnerable, una gran dependencia energética, un consumo muy alto de recursos fósiles, una escasa expansión de las renovables. Y necesitamos un nuevo impulso diseñando la transición energética en beneficio de la ciudadanía, explorando esquemas innovadores y protegiendo a los consumidores y en especial a los consumidores y las consumidoras más vulnerables. Para conseguir todo esto necesitamos tres pilares fundamentales: una estrategia energética de largo alcance, preferiblemente compartida, un control de la energía que salga y vaya más allá de los oligopolios y se extienda a toda la sociedad, y trabajar en el apoyo social a la expansión de las renovables, algo que a mí me parece fundamental también. Con estas bases vamos a buscar una transición justa y nuestras iniciativas vendrán de ahí. Todo esto que hemos enumerado es lo que nosotros hemos venido a llamar Pacto de Bienestar, que estamos ultimando, que iremos desgranando los próximos días y que lo presentaremos ya una vez ultimado dentro de pocos días. La sociedad vasca necesita más que nunca certezas, la sociedad vasca necesita políticas públicas que le den seguridad y tranquilidad y que aseguren sus derechos fundamentales. Y la pregunta es ¿cómo? Pues toda esta situación nosotros creemos que no se puede encarar o afrontar desde una óptica partidista y unipersonal. Este país ha demostrado antes que ahora que es capaz de afrontar situaciones difíciles de manera conjunta, trabajando codo a codo y poniendo cada uno lo mejor de sí mismo. Es el momento, creemos nosotros, de tejer esas alianzas, alianzas fuertes, capaces de poner en valor y aprovechar todas las capacidades de este país y de vascos y vascas de manera cooperativa y de manera democrática. En ese sentido, Euskal Herria Bildu ha sido y va a ser la garantía de que esos pactos de Estado que requiere este país se conviertan en realidad. Vamos a aprovechar todas las ventanas de oportunidad que se presenten para llevar a cabo pactos de Estado que salvaguarden los intereses de la mayoría. Y vamos a impulsar todos los pactos de Estado necesarios que lleven a este país a un escenario mejor y a un escenario de esperanza. Somos muy conscientes de que la realidad a la que nos enfrentamos y de que es compleja y de que no tenemos herramientas soberanas suficientes para afrontar esta situación. Y más soberanía, desde nuestro punto de vista, significa más derechos, decidir aquí nosotros lo que necesita esta sociedad. Necesitamos más soberanía para decidirlo todo aquí. Ante la capacidad de este Gobierno y del señor Urkullu, Euskal Herria Bildu es la herramienta que va a garantizar que se van a tejer los pactos de Estado que necesita este país. Ante la defensa ultranza de los intereses de los oligopolios de la banca y de las grandes empresas energéticas, Euskal Herria Bildu trabajará por la defensa de los intereses de la mayoría. Ante el debilitamiento de los servicios básicos, proponemos el fortalecimiento, no el mantenimiento, el fortalecimiento de los servicios públicos.
ante el inmovilismo en política fiscal, reparto justo y democrático de la riqueza generada en este país, es la luz que nos va a guiar en los próximos meses. Y ante la resignación, Euskal Herria Bildu pone sobre la mesa propuestas transformadoras que den seguridad y esperanza a vascos y a vascas.